Muy, pero que muy buena, querida comunidad. El día de hoy vamos a actualizar un video que hice en su momento y que lo he hecho ya un par de veces, un par de años, y que ahora, en el 2023, no lo hemos actualizado, que es vivir y trabajar sin papeles en un país como España o en una ciudad como Madrid. Recuerda que yo me encuentro en Madrid y cuando te hablo de España, casi siempre me refiero a Madrid, que es la capital de este país. Y hoy vamos a actualizar el tema con respecto a cómo es la vida actualmente, o sea, al día de hoy. Pues créanme que muchas cosas han cambiado. Ya esto no es como hace 2-3 años, las cosas han cambiado mucho al día de hoy. De cómo es la vida sin papeles, sin documentos, vamos, recién llegando, cómo es o cómo se dificulta las cosas para la gente que viene sin papeles o que empieza a vivir o empieza una nueva etapa sin documentación y cómo se puede hacer para resolver eso y tener papeles. Quédate, que empezamos. Primero que nada, quiero dejar claro que esto no es un llamado para que te vengas sin papeles ni nada por el estilo. Yo siempre recomiendo encarecidamente y bajo cualquier circunstancia hacer su documentación lo más pronto posible. No estoy de acuerdo con que usted venga y esté de ilegal ni no. Pero sí es verdad que la burocracia en este país es lenta y tardía. Y así usted tenga papeles, así tenga usted pasaporte español, así tú tengas pasaporte europeo, siempre tarda. Es decir, estás sin papeles, como quien dice, tus 2-3 meses, incluso hasta 6. Porque entre que te sacas la documentación, entre que te aprueban las vainas, entre que te dan el plástico, vamos, sin papeles vas a estar un tiempo, créeme. Así tengas tu pasaporte europeo, así tengas tu pasaporte español, porque eso no es así que tú llegaste y ¡puf! Ya está listo. No, eso lleva su tiempo, por aquí la burocracia es lenta y tardía. Y te voy a explicar cómo es la vida aquí en España, entre comillas, sin papeles, o la vida para empezar desde cero. Porque eso es lo que más difícil se hace para uno que está recién llegado, empezar de cero. Esta es la parte en la cual la gran mayoría de la gente se pega contra la realidad, que es empezar prácticamente de cero. Y si tienes cierta edad, si ya tienes una profesión o tienes ya un estilo de vida ya definido en tu país, cuando vienes a un país como España, que tienes que empezar de cero, que no te puedes dar los lujos que te dabas allá en tu país, bien sea de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, de Ecuador, un saludo para toda la gente que nos ve por Sudamérica. Si usted tiene un estilo de vida allá muy definido o muy clase media definida, pues esa es una de las cosas que más choca cuando tú llegas aquí. Porque si tú vienes queriendo mantener el mismo ritmo de vida que tenías por allá, que si salir de cena, que si el cine, que si dar un paseo, que si los fines de semana, pues créame que eso le va a pasar factura, a menos que usted venga con un saco de dinero. Si usted viene a empezar de cero y viene a empezar una nueva vida, a emprender la aventura de emigrar a un país como España, tiene que entender y tener claro que empezar de cero no es para todo el mundo y que no es tan fácil como lo pinta. Si usted se deja llevar por la vida que ve en internet, de gente que viene para acá, para España, y que usted ve que vive una vida de ensueño, que se la pasa en la playa, se la pasa rumbeando, se la pasa jodiendo, se la pasa de paseo, se la pasa de cena, comiendo en la calle, y tiene aquí 5 meses, 1 año, pues algo raro hay. Normalmente son chicas las que hacen eso. Claro, porque se meten en Tinder y bueno, empiezan a vivir los tipos, a salir los tipos y tal. Normalmente los hombres se nos hace más difícil casi todo. Así que de principio, de antemano, te digo que no te dejes llevar por esa gente, porque o se dedica a cosas raras, a la putería o a vainas extrañas, o simplemente está viviendo una falsa realidad de su vida. Porque nadie hace fotografía o nadie hace videos pasando trabajo. Nadie. Es posible llegar a España en el 2023, al día de hoy, con la situación como está,
como tú ves en las noticias que viven diciendo que no hay trabajo, que la situación está mal, que no sé qué. Señores, miren, yo tengo en España 20 años. Por si no me conoces, yo soy Gregory y estas son mis redes sociales como aparecen aquí en pantalla. Arroba una alternativa 1, arroba Gregory con doble F, para que aparezca aquí en esta página web. Donde podemos dejarte claro dudas que tengas. 15 minutos, 30 minutos o la opción express. Incluso si no tienes quien te reciba aquí en España, se te puede incluso hasta recibir. Tenemos un plan de 7 días, el cual durante el 2023 vamos a seguir manteniendo, porque lo más seguro es que después de este año, cuando haya elecciones, todo cambie y todo se vuelva más difícil. Eso no significa que va a dejar de llegar gente a España, no. España va a seguir recibiendo gente por muchísimos años, y mientras siga existiendo la Unión Europea y mientras sigan existiendo países del tercer mundo, España va a seguir recibiendo inmigración, sobre todo de Latinoamérica, porque somos hermanos culturales. O sea, es una cosa de cajón. Es como en Francia. En Francia no van a dejar de llegar gente de África porque son ex colonia. O sea, este cajón. Eso va a pasar por los siglos de los siglos. Así que, si no me conoces, tengo 20 años en este país escuchando el mismo cuento de que esto se fue a la mierda, de que esto no sirve más, de que esto ya se lo llevó el demonio, que España ya no sirve. Señores, estos son ciclos económicos. España ni se lo llevó el demonio, ni se ha ido a la mierda, ni muchísimo menos. Aquí nadie está yendo, nadie está escapando de España pensando que, ay, que se está muriendo de hambre. No, España es un país fuerte, fortalecido, con instituciones fortalecidas. Esto no es como Sudamérica, que llega un tipo, un caudillo y acaba con todo. No, por fortuna. Estamos en la Unión Europea. Mire, la única forma lo único que puede pasar para que usted realmente se preocupe y diga, bueno, España se fue a la mierda, es que a alguien se le ocurra salir de la Unión Europea. O que la expulsen. O que pase algo de que, bueno, no, ya no queremos pertenecer a la Unión Europea, no queremos pertenecer más al euro. Ahí sí te digo yo que es el principio del fin. Porque si España sale de la Unión Europea, sale del euro, pues ahí sí te puedo decir yo que se acabó lo que se daba. Pero créame que eso tampoco va a pasar. España es la cuarta economía más fuerte de la Unión Europea. Es decir, primero, no la van a dejar caer. Y segundo, es importante, es un pilar para la economía europea. Así que deja de estar comiéndote cuentos, porque esto, lo que está pasando ahora, es que le está metiendo caña al partido actual que están ganando. Que no sirve. Cuando haya un cambio de gobierno, el otro gobierno va a hacer lo mismo. No, este no sirve, porque eso es política. Viven diciendo que la cosa está mal, que la cosa está jodida, y tú vas a los centros comerciales y están full, no cabe un alma. De lo lleno que está, las discotecas están llenas, o sea, los bares están llenos, las reservas están llenas, y tú ves a todo el mundo diciendo, no, estamos jodidos. Y, ajá, ¿y esa poco gente de dónde sale? ¿De dónde? Actualmente se puede vivir y trabajar sin documentos en España, o llegar para empezar de cero. Sí, es posible. Por supuesto, tienes que tener la madurez suficiente para hacerlo. Esto no es que tú llegaste hoy y pasado mañana pues conseguiste trabajo, la semana siguiente hiciste papeles, y la semana siguiente te compraste una casa, y la semana siguiente pues te compraste pues todo lo que querías. No, no y no. España es un país estable, longevo. Por si no sabes lo que significa longevo, es que aquí la gente vive mucho tiempo. Es decir, aquí España es un país a largo plazo. Es decir, tú puedes venir para acá a hacer vida, a hacer pues un proyecto de vida, vivir una vida tranquila. Si buscas hacerte rico de un día para otro, España no es el lugar. Busca otro destino, busca otro lugar, porque España no te vas a hacer rico ni pasado mañana ni nada. Puedes vivir bien, puedes incluso ganar muy bien, pero de ahí a hacerte rico, verga. Ahí te voy a ser categóricamente sincero. Las probabilidades que te hagas rico son bastante ínfimas. Es más, el único latino que se ha hecho rico aquí en España ha sido un venezolano, el que montó Goico, los Goicochea, no sé si conoces la historia. Que incluso tú te puedes analizar la historia, es un poco rara. Montaron un Goico y resulta que el Goico no funcionaba muy bien. Y luego montaron otro Goico y ¡pum! Montón de Goico.
El único venezolano que se ha hecho, el latino, que se ha hecho rico aquí en España, ha sido, no sé qué vaina, Goicochea, el que fundó la red de cadenas de hamburgueserías Goico. De resto, no hay historias de triunfo así, tipo Estados Unidos, tipo otros países, no. Porque aquí la vida no te lo permite, o sea, no es tan fácil. Aquí el sistema está diseñado, está creado para que todos seamos empleados. Entonces, no es que sea imposible, pero es bastante poco probable. De que sí puedes vivir tranquilo, sí puedes vivir tranquilo y puedes envejecer tranquilo. De que las pensiones te van a acabar, repito, tengo 20 años escuchando el cuento de las pensiones y no se termina de acabar. Tengo 20 años escuchando, esto está como el cuento del chavismo. Yo tengo 20 años escuchando que el chavismo se va a acabar el año que viene. No se acaba nunca. Así que, querido mío, querida mía, si usted quiere empezar o emprender, es el momento ahora. ¿Y por qué digo que es ahora? Porque aquí en Europa sí van a empezar a cambiar las cosas, pero no solamente en España, sino a nivel europeo. Van a poner ETIAS, van a blindar las cosas. El año que viene va a haber elecciones, perdón, a fin de año. Lo más seguro es que esta gente no repita, porque están haciendo la cosa muy mal. Y lo más seguro es que cambien las condiciones en las cuales se da documentos. España, de momento, sigue siendo, a la vez que Portugal, uno de los países más fácil para hacer papeles. Uno de los países más fácil para nacionalizarse. Porque si usted llega aquí a España y hace papeles, con solo 2 años de residencia legal, usted puede optar a la nacionalidad. Es decir, puede optar al pasaporte europeo, español. Algo que te abre un sinfín de puertas. Creo que uno de los 10 pasaportes más valiosos del mundo. Entonces, te podrás imaginar si vale o no vale la pena. Porque España puede ser un trampolín. O puede ser incluso pues, un lugar que te acoja y que pueda ser para ti una gran vida. Todo va a depender de lo que tú busques. El tema de papeles, querida comunidad, está más o menos igual, incluso un poco más engorroso que antes. Porque está tardando todo cada vez más, porque cada vez llega más gente. Pero créame que eso no es nuevo, ni es sorpresa de nada. Sí es verdad que está tardando, pero es posible hacer papeles, repito, es posible hacer papeles. Es posible nacionalizarte, es posible no estar a la sombra. Jamás, repito, bajo ninguna circunstancia, se quede sin papeles. Busque hacer papeles de todas las formas posibles. Te las voy a enumerar para que más o menos la tengas presente. Asilo. Arraigo. Arraigo social. Arraigo laboral. Casarse. Pareja de hecho. Vamos. Contrato de trabajo. Arraigo estudiantil. Porque hay una forma para hacerlo mediante estudios. Visa estudiantil. Vamos, que hay un número de opciones y de alternativas para que usted no esté sin papeles. Y repito, al gobierno tampoco le interesa que usted esté sin papeles, porque usted es sin papeles y usted no cotiza al Seguro Social. Usted no aporta al bienestar de todos. Es decir, nos conviene que todos tengamos papeles. ¿Para qué? Para que todos podamos aportar y no estés al margen, ni estés a la sombra del sistema. Así que créame, España es un país próspero, que difícilmente vaya a arruinar un grupo de políticos con solamente venir y llegar y querer cambiarlo como están haciendo los políticos estos actuales con leyes absurdas y ridículas. Hay una ley por ahí que aprobaron hace poco que se llama la Ley de la Vivienda, la cual vamos a hacer un video largo y extenso explicando cuánto nos puede beneficiar o cuánto nos puede perjudicar esa nueva ley que todavía no han dicho cuándo entrará en vigor, pero ya fue aprobada. Pero repito, esto no es una cosa de que un grupo de políticos lo vaya a dañar. Así que ten presente que este año va a ser uno de los últimos para poder ingresar fácilmente a territorio europeo. Porque toda la vida va a haber gente que se quede después que le den su visado y tal, así como en Estados Unidos hacen, así como hacen en Inglaterra. La cosa está, o la diferencia está, en que ya no va a ser tan fácil ingresar a Europa. Eso es lo que va a cambiar. Con respecto al trabajo, querida comunidad, todo va a depender de lo que tú sepas hacer. Si tú no sabes hacer un carajo o no tienes la voluntad de aprender, pues créame que se te va a complicar la vida. Por supuesto que si tienes algún oficio o alguna profesión o sabes o algún talento
que tengas tú y que seas bastante bueno en ello, pues obviamente que se te va a hacer fácil. Pero hay que ser realista. Si tú, por ejemplo, me dices, no, Gregory, es que yo soy cantante, pues, ¿qué cantante? Pues aquí no te vas a comer. Aquí te vas a comer un poco los mocos como siendo cantante, porque aquí eso no es como Sudamérica. No, es que yo soy bailarín. Coño, lo tienes complicado. No, es que yo soy humorista. Pero resulta que el humor de los españoles es distinto al humor del latino. Aquí, pues, no funciona igual. El espectáculo, ni el cuento, ni nada de eso. Entonces tienes que saber más o menos qué profesión pueda ser rentable o qué profesión te pueda resultar a ti beneficiosa para salir adelante. Si tú me dices a mí, yo soy tornero, yo soy latonero, yo soy pintor de coches, yo soy albañil de primera, yo soy ingeniero. Ah, querido mío, ahí la cosa cambia. No es lo mismo decir yo no sé hacer nada o yo soy todedo, o sea, yo sé de todo. Es el que hace de todo, no sabe hacer nada. Entonces, ahí la cosa cambia. Tienes que ser realista. ¿Oportunidades de trabajo? Sí hay. Cuando tú escuchas a la gente que no hay trabajo, eso depende de quién le preguntes tú. Tú le preguntas a los españoles, ah, mira, aquí hay trabajo, y los españoles todos te dicen, no, aquí no hay trabajo, esto está jodido. Y tú le dices, ¿me estás buscando trabajo? No. Ah, bueno, entonces. Porque toda la gente que está a mi alrededor, toda la gente, repito, toda la gente, o toda la gente que ha venido con nosotros a través del plan de 7 días, aquí de gregory.com, 15 minutos, 30 minutos, todos, repito, todos tienen trabajo. Entonces, es ahí donde digo, alguien está distorsionando la realidad. Porque si tú me dices a mí, no hay trabajo, el país está jodido, estamos arruinados, y tú vas a los centros comerciales y están llenos, vas a las terrazas y están llenas, viajas en Semana Santa y está todo full, o sea, están buscando empleados, tengo un pana, un saludo, que está en Valencia, que está aperturando un nuevo negocio, y me dice que le cuesta conseguir empleados, que los empleados quieren trabajar 40 horas y librar 2 días, y los 2 días que sean los fines de semana. Y tú tienes un restaurante, imagínate cómo le vas a dar los fines de semana libre a un empleado, si los fines de semana es cuando más trabajo hay. Y me dice, y estoy pagando 1.600 pavos y no consigo empleado. O sea, me dice, no, tío, eso no es compatible con mi vida, porque, o sea, no me interesa. Vamos, que le cuesta conseguir empleado en Valencia. Eso es un pequeño ejemplo para que veas que no es que no haya trabajo, sino que la gente aquí es muy cómoda. Y ojo, eso no tiene nada ni malo ni nada de bueno, simplemente que aquí pues ya han evolucionado a tal punto de que, bueno, si tú te vas a los lugares donde la gente trabaja, te vas a dar cuenta que la gran mayoría son extranjeros. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿No hay españoles? No, sino que los españoles tienen otras prioridades, tienen otras necesidades, viven con sus padres, no tienen que pagar alquiler, no tienen que darle dinero a nadie. Vamos, el español medio tiene una vida más o menos acomodada. El español que está jodido, que no cuenta con papá ni mamá, ese sí tiene que trabajar como todos los extranjeros, que no tienen un soporte familiar, entonces este tiene que echarle bola como todos nosotros, que es la minoría, por fortuna para ellos. Es por eso que tú ves a todo el mundo quejándose y luego tú ves que para trabajar, no. ¡Vamos a trabajar! Oh, ¡hostia, tío! Tengo un dolor aquí. ¡Oh, no! Tío, es que tengo una depresión, tío. Joder, tío, es que estoy deprimido y no quieren trabajar. Esa es la verdadera razón. Yo sé que muchos se van a ofender y muchos van a decir, ¡no! Pero no, aquí mucha gente no le gusta trabajar. ¿Qué quieres que te diga? Te voy a ser lo más franco posible. Empezar de cero no es fácil. Empezar de cero es difícil. Repito, por eso nosotros tenemos el plan de 7 días para recibir gente. Porque no es lo mismo llegar con gente conocida. Si usted tiene un amigo, un familiar, pues bien por usted. Pero hay mucha gente que no tiene quien le reciba y no sabe ni por dónde empezar. Y es allí donde se complica todo. Ten presente que llegando no vas a conseguir un piso, no vas a conseguir el trabajo de tus sueños. No, vas a conseguir vivienda, sí. Pero no la mejor será la que tú desees, ni la más de pinga. Ni vas a conseguir pues el trabajo que tú quieres también, más sabroso, llegando, porque eso se hace con el tiempo, conociendo gente, haciendo amigos, haciendo una red de contactos, una red social, no la del Instagram y esa mariquera, no, una red social de verdad,
como la de antes, de tener amigos de que tú, ah, mira, este un amigo, me recomendó un amigo, un amigo, un amigo, un amigo. Eso es importante en la vida real. Y mucha gente se le olvida hacer eso, salir, conocer gente, conocer, ampliar tu círculo de amistades para que puedas conseguir más cosas. Una cosa lleva a la otra, esto lleva a la otra, y así vas a ir creciendo. Si tú no entiendes esa parte, esa partecita que trato de explicarle en todos los videos, mal lo llevas. Así que espero que te haya gustado el video, espero que haya sido de tu agrado. Deja un like bien grande donde podamos ver. Ten presente que si quieres que se te reciba, tienes que hacerlo con tiempo. Y si tienes prisa, está la opción express. ¿Y por qué está la opción express? Porque ya sabemos por experiencia propia y porque ya los años nos han enseñado de que mucha gente viene, tiene un amigo aquí o un familiar, le dice 20, 20, 20, 20, 20. Cuando por fin reúnes la plata y le dice, mira, aquí tengo el pasaje, ya puedo irme, vámonos. Resulta que le sale con un chorro de baba diciendo, ay, no, no te puedo recibir o no respondo los mensajes, y te quedas con el pasaje comprado, la maleta hecha y sin saber a dónde llegar. Y es ahí donde nosotros intervenimos y te podemos echar una mano. Pero tenemos que hablar contigo antes a través del filtro de las asesorías, que es gregoris.com. Espero que te haya gustado el video y espero que haya sido de tu ayuda. Compártelo y recuerda, recuerda siempre. Yo soy Gregoris y esto se llama Una Alternativa, porque siempre, siempre, siempre hay una alternativa. Y empezar de cero es posible, por supuesto que es posible. Simplemente que tienes que hacerlo de la forma más ordenada. Y repito, estar sin papeles no es una alternativa. Hay que siempre buscar estar dentro del marco legal y siempre estar con tu documentación. Nada de estar a la sombra ni estar en trabajos explotados, porque si tú te propones andar sin papeles, te expones a que te jodan, a que te exploten. Y de eso no se trata. Me voy pa la playa, no me importa nada. Yo vivo en la playa mientras tú trabajas.